que no hubiera policía por ahí. Entonces, esto es una discusión estéril. El senador estamos huérfanos de autoridades. Mira, nos está llamando el alcalde, el señor Siquio NG de la Rosa. Vamos a ver. Vamos a ponerlo en altavoz, muchachos. El teléfono. Buenos días, Siquio. Sí, buenos días, Carolina. Mira, pueblo en alto. Yo quiero informar a ese prestigioso programa que le explique a los convocantes a huelga que la promesa que el gobierno ha hecho van a ser cumplidas todas. Lo que pasa es que hay procesos que yo le voy a explicar para que el pueblo entienda. Mira, el sábado se convocó una sesión de emergencia para aprobar los 12.500 metros de terreno que el Ayuntamiento de San Francisco de Macorís le dona al gobierno para construir y trasladar el Barrio Azul. Ahora, ¿por qué es un proceso? Porque los que van a financiar el proyecto necesitan saber el estatus del terreno. Entonces, ese es un proceso que ya se inició. Se aprobó la donación de terreno y ya están los terrenos para ello. Entonces, en cuanto a los compromisos del ayuntamiento con las obras que las organizaciones populares, o sea, junta de vecinos y eso, están todas aprobadas y en este momento están en proceso de licitación para cumplir con la ley y la transparencia. Es decir, que nosotros no nos estamos negando a cumplir con las obras. En este momento, en Mamatingó, se está trabajando y están los equipos ahí. Y yo los invito a ustedes que vayan a ver si están o no. Y están trabajando. Hace días y en este momento, en esta semana, acaban de apartar el sector de Uganda. Es decir que es un proceso que hay que ir cumpliendo con los reglamentos que se permiten y que se exigen para construir. Sí, con eso le estoy diciendo que estamos en el proceso de cumplimiento. Ahora mismo la remodelación del mercado público se está esperando la revaluación del presupuesto, que se dispararon los materiales y había que revaluar el presupuesto. Es decir, que la intención y la decisión de cumplir con determinadas obras está, pero hay que llenar los procedimientos y hay que hacer las licitaciones, y eso es lo que ha atrasado un poquito. Es decir, que yo llamo a la conciencia de esta explicación real que yo estoy dando para que los convocantes a la huelga reconsideren que estos no son momentos de hacer huelga, donde hoy se hubo que paralizar algo que tiene que ver con algo muy delicado de la ciudadanía, que es la salud, que es la vacunación de los menores de 12 a 18. Pero aquí no se está vacunando con esos Siquiosos en Santiago y la capital. ¿Escuchó, Siquio? Sí, no escuché dice nada. Dice ayer, que aquí no se está vacunando con la Spinfer, que es para la vacuna. La Pfizer. Bueno, pero Santiago y la capital. Había hoy un programa de vacunación. Oiga eso. Y viene ese que hay que realizar también, porque es un proceso. Es decir, que el que quiera negar que aquí hay una intención y se está motivando y incentivando la ciudadanía para que se vaya a vacunar y se le están poniendo diversos puntos, no está en este mundo, porque el gobierno y salud pública
y es una voluntad del señor presidente de la República, es que todo el pueblo se vacuna, y por eso estamos en tercer lugar en toda América Latina, entre los países que sí, más avanzados estamos. Una preguntita, el colectivo ha dicho que está en disposición de hablar, pero dentro del proceso huelgario, como autoridades, ¿ustedes han recibido la información? ¿Piensan tomar la iniciativa de llamarlos, a ver si por lo menos para mañana se levanta este paro? No, nosotros, por lo menos yo particularmente, voy a participar en una reunión que se va a realizar a las 11 de la mañana, si no lo han variado, en la Asociación de Comerciantes. Ok. Porque yo me he movido, por ejemplo, el ministro de Interior y Policía me manifestó a mí anoche, y yo lo di a conocer, que él estaba dispuesto a venir aquí en el curso de la semana si levantaban la huelga. Pero él no quería venir con la presión de que voy por la huelga, sino que él, como ministro y un hombre de la región nordeste, estaba en la disposición de venir en el curso de la semana. Una última preguntita. Hay que decirle al alcalde que tiene que actualizarse. Yo acabo de confirmar ahora con el director provincial de salud. Me dice que aquí no hay vacunación de menores, yo se lo estoy diciendo, en Santiago y la capital solamente se está vacunando con eso, son 228 mil vacunas para menores de 18 años y San Francisco no está incluido. Deme reconfirmarle. No, confírmale. Puede que no sea para menores, había un programa de vacunación hoy aquí, que se suspendió. Es que lo único que hay es la segunda dosis de la Sinovac y la primera dosis, que es única de la Pfizer. Había vacunación. De la Pfizer, pero no me habla a mí de los menores, porque lo estoy diciendo porque solamente Santiago y la capital. Pero cambiando un poquito, Siquio, de mi parte, una última preguntita. El tema de la recolección de basuras quizás no es el momento, porque estamos en un tema hablando del tema de la huelga, pero bueno, hemos estado aquí. En una ciudad es imposible que esté el 100% limpia. Fueron a botar basura en los lugares que había pendiente de ir a recoger hoy o mañana. No, pero la pregunta es, ¿en qué está el tema del ayuntamiento con Móvil Soluciones? Estuvimos conversando estamos con él. Estamos declarándole, en este momento le estamos declarando una guerra a la basura. Lo que pasa es que a mí se me dañaron cuatro vehículos a la vez, recolectores de basura, de lo que le pertenece al ayuntamiento, y nosotros inmediatamente alquilamos los servicios de dos unidades que ya la tenemos en ese proceso de trabajo. Ayer hicimos una batida grandísima contra la basura, domingo, pero este es un pueblo grande, hay algún sector que queda pendiente para el lunes o martes. Es un programa, pero ¿cuál es el problema? Solamente enfocan los sitios donde no han ido a recoger la basura, pero donde está limpio, como son las entradas de la capital, distintos barrios, no van. Ahora, aquí hay un problema grave con la basura, en el aspecto de que hay lugares que la gente va y tira la basura ahí, y han convertido algunos puntos en vertederos inadecuados del lugar, lo cual nosotros vamos a hacer un trabajo de concientización, vamos a acordar con esos barrios y vamos a resolver finalmente el problema de la basura. Muchas gracias, Siquio NG de la Rosa, alcalde municipal de San Francisco de Macorís, por su llamada. Para nosotros siempre es grato recibirlo. Para informar la verdad de la situación de los terrenos ya aportados por el ayuntamiento para el traslado del barrio azul. Bien. Muchísimas gracias. Gracias, Siquio. Bueno, señores, la pregunta del día.